Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, mi nombre es Grecia Guerrero y el día de hoy me encuentro aquí con el ingeniero César en un cultivo que a muchos de ustedes les va a sorprender. ¿Por qué les va a sorprender? Porque estoy en mi ciudad, aquí en Los Mochis, en Ahome, Sinaloa, pudiendo aprender de primera mano con el ingeniero de la zarzamora. ¿Y por qué es que elegimos este tema tan particular? Porque precisamente es uno de los aromas, uno de los sabores que siempre en las fichas de cata lo vamos a ver, sobre todo en el vino tinto. En la familia de las Cabernet, en la Cabernet Sauvignon, en la Cabernet Franc, en la Carmenere, en la Merlot, ni se diga. Entonces, cuando nos damos cuenta que estaban vendiendo, una muy buena amiga nos trajo y nos ofrecieron el restaurante para nuestros smoothies y las diferentes opciones que tenemos de comida, les dije, espérate, ¿de dónde la traes? De aquí, yo no te creo. Y ya, nos venimos, nos convencimos y el día de hoy estamos aquí con el ingeniero César. Y bueno, primera pregunta, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en México, que se llama Flores Magón. Estamos a 3 minutos de la ciudad, a aproximadamente 10 minutos de la playa, prácticamente en el centro de la ciudad. A la vuelta de la casa. Uh-huh. Haz de cuenta. ¿Desde cuándo comenzó la producción de zarzamoras, arándanos, fresas? La producción de zarzamora aquí para nosotros empezó hace 2 años. Tenemos compañeros que ya llevan 3 años aproximadamente cosechando. Y el arándano ronda sobre los 10, 12 años ya en producción. Y fresas, más de 20 años. Más de 20 años. Yo pensaría que obviamente con el clima que tenemos, con el calorón que estamos en mayo, ya estamos con unas temperaturas de 30 y tantos, ¿no? Ya acercándonos a los 40 grados, yo hubiera pensado que no tendríamos esto. ¿Por qué? Porque como que esa idea que tenemos de las berries te remonta al bosque, una vez que fuiste a algún lugar en la cabaña y vi una plantita de zarzamora, de frambuesa. ¿Cómo es que se da aquí en ese clima? Primero que nada, esta variedad es una variedad dulce. Dentro de las zarzamoras podemos hacernos a la idea que es una fruta ácida. Ajá. Pero esta fruta que fue modificada genéticamente en un laboratorio, que son primas de las rosáceas, se hace un modificamiento, van sacando las mejores genéticas de cada variedad y tras la combinación de una rosácea y varias zarzamoras y modifican la genética, van creando una variedad buena. Por ejemplo, este caso que es dulce, van creándola para que se vaya adaptando a diferentes zonas o climas. Entonces, aquí nosotros sí tenemos problemas con el calor, más que nada ahorita en cosecha. Por ejemplo, el año pasado teníamos problemas estas fechas porque ya era un año más caliente. Entonces, viendo diferentes alternativas para el manejo de post cosecha, que es cuando la fruta está más delicada, nos vimos en la necesidad del manejo de reembalado, de procesado de la fruta, hacerlo en un cuarto frío. Okay. Intentamos hacerlo con los 10 grados, después cambiamos a los 15, llegamos a los 18, nos manejamos entre 18 y 20 grados centígrados y nos dimos cuenta que había el manejo para la cosecha de la zarzamora a esa temperatura. Pero básicamente con temperaturas de 40, 45 grados en campo, sí se complicaría y se tiraría mucha fruta. Pero gracias a que dimos a ese manejo de unos 18, 20 grados en cámara fría, ya podemos darle un buen manejo a la fruta sin perder y tener cuidado nomás con la fruta aguada. Es algo muy parecido que ocurre en ciertas bodegas, ¿no?, de vino, que hacen la cosecha, por ejemplo, muy tempranito, uh-huh, ¿no?, para ganarle tiempo al sol. Se la llevan a la bodega, normalmente se le baja la temperatura, lo mismo hacen ustedes, y todo el trabajo lo hacen en el cuarto frío, ¿se cuenta? Así es. Ok. Entonces, para cuidar, evitar fermentaciones espontáneas, para cuidar sobre todo el tema, aunque sea una variedad dulce, pues la acidez tiene que permanecer también, ¿no? Así es. Esta planta nos ofrece un sabor muy dulce y también tenemos el problema de que la fruta es muy delicada. Entonces, puede ser que en cuestión de minutos en la mano del cortador se pueda empezar a reventar la fruta por la capa tan delgada de la drupa que tiene la zarzamora. Entonces nosotros ocupamos agarrarla aquí en campo y rápidamente subirla a una camioneta refrigerada que esté aproximadamente de 10 a 15 grados para que la fruta, en vez de estar a 30 grados, nos baje a 20, 22. Okay. Y llegamos al cuarto frío y allá a los 18 grados le damos el manejo, rápido la procesamos y posterior a eso terminamos el pallet y lo metemos a perfilar para cortar la temperatura. Sí, que procesar te refieres pasarla a las conchitas, ¿no? Aquí directamente cortamos en clamshell. Okay. Cortamos en clamshell, se va en caja al empaque y en el empaque pasan los clamshells por las pesadoras, pesan,
sacan impurezas, fruta mala, fruta reventada, fruta inmadura, la sacan, dejan la fruta de calidad y confirman peso, dejan en caja y se va al preenfrío. Y todo eso es porque hay ciertas características que tienes que cumplir para tema de exportación. Entiendo que todo esto se exporta. Así es, son temas de calidad más que nada, de que quieren fruta al 90%, quieren fruta buena, que no esté reventada, no quieren impurezas, de que a lo mejor se va un pétalo, se va una hojita, todo eso hay que cuidarlo y más que nada también para confirmar peso. Ok, ok, perfecto. Acomodo esto. ¿Cómo se llama ese hule? Es gran cover. Acolchado. Oh, perdón, acolchado. Acolchado agrícola. Gran cover es donde estamos parados ahorita. ¿Y para qué es esto? ¿El gran cover? Sí. Es para evitar el crecimiento de maleza alrededor de la planta. Y también nos ayuda a retener la humedad aquí en suelo. Entonces, pues nos ayuda. Y también para que la fruta que esté colgando no toque el suelo, toque el plástico. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características generales de los suelos en esta zona? Porque además de que tenemos, pues ya sabes, papa, tomatillos, tomate, hortalizas en general, ni siquiera el maíz. Y sabemos que dependiendo la parcela, dónde esté ubicado, pues la calidad de lo que vas a tener en la cosecha. ¿Qué es lo que necesitamos en tema de la zarzamora? En la zona de Sinaloa tenemos diversos tipos de suelo. Predomina el barrial y el aluvión y algunos suelos arenosos. Aquí en Zarzamora hemos visto que se ha adaptado muy bien aquí al tema del suelo tipo barrial, porque contiene más cantidad de arcilla y retiene mejor la humedad y está mejor la asimilación de nutrientes. Entonces, le hemos visto buenos resultados aquí en suelo barrial. No me tocó verlo en suelos tipo aluvión ni tampoco en arena, pero estoy seguro que no debe tener problema en adaptarse, ya que es una planta que aguanta bastante, es muy corriosa, muy leñosa y tiene raíces fuertes. A lo mejor no avienta gran cantidad de bios absorbentes nuevos, pero sí nos ayuda mucho con el tipo de raíces que tiene de anclaje. Funciona muy bien aquí en estos suelos, se adapta muy bien. Y a diferencia del arándano, que hemos visto que lo pones normalmente en bolsa, ¿no? Con sustrato. Uh-huh. Aquí la zarzamora sí la planta. Sí, así es. Aquí la planta sí va en suelo directo, además de que te evitas el gasto del sustrato porque la fibra de coco es cara, la maceta y el sistema de riego que tiene el arándano es con piquetas o estacas, es más caro y se complica mucho a la hora de regar porque se tapan muy fácil y tienes pérdida de planta por hay que sustituir con eso. Así es, porque se seque el suelo. Y es una desventaja que sea en fibra, porque la fibra, si no le cae agua en un día, en esa etapa de fructificación, se nos puede perder la fruta. A diferencia del arándano o la zarzamora, vemos que aguanta muy bien diferentes tipos de pH. El caso del arándano lo usan más con un pH neutro, con fibra de coco, perdón. La fibra de coco, perdón, tiene un pH neutro, entonces el arándano le gusta el pH ácido. Entonces ya es muy fácil manejar el pH en la fibra de coco, por eso se usa más el sustrato en arándano y en zarzamora no. ¿Y aquí que se puso en tierra, en cuanto llegó el primer año, dio fruta? Al año sí, desde que plantamos, hicimos el proceso de hacer la planta, de acomodarla en los hilos. Se acomodan los hilos. ¿Un método de conducción, los hilos nada más? Así es para el sostén de ella, se poda. Defoliamos, una vez defoliado iniciamos riegos y brotación de yemas, que son estas yemas las que brotamos, las que vengan con fruta. Y una vez, después de defoliar a los 3 meses ya estamos cosechando. ¿Y es una vez al año? Es una vez al año, es correcto. Como las mamás, un plebe al año. Ándale, un igualito. Ok, nada de que como los granos que luego 2 veces. ¿Y el tema del agua? ¿Cuál va a ser el reto aquí? Pues el reto es... mucho, pues. Tratamos de tener cuidado con el agua porque si bien tenemos un sistema de riego por goteo, ahorita sí estamos usando agua porque estamos en etapa de lleno de fruta todavía, pero ya una vez podado ya vamos a poder estar dando riegos muy ligeros y pues estar cuidando ese tema. ¿Cuándo inició la cosecha? Iniciamos el 9 de abril. ¿Y terminan ya en estas fechas? Ya andamos por terminar la próxima semana. Unas 6-8 semanas lo que te lleva. Así es, más o menos. Wow, pues qué hermosa. Y por ejemplo, en este caso, no sé, digamos por hectárea, ¿cuánto es el rendimiento de zarzamora? El rendimiento que nos ofrece esta variedad son 5.500 cajas por hectárea. Porque hay variedades que te ofrecen de 12.000, 13.000 cajas. Pero son variedades que es fruta más grande,
una fruta más ácida, con más semilla, que no cumple con tanta calidad como esta fruta. ¿Y en toneladas qué es eso? En toneladas estamos hablando de 10.000 toneladas. ¡Wow! 10.000, 11.000 toneladas. Por eso dicen que somos el corazón agrícola de México. Así es. Sí, nos distingue que tenemos alrededor de 200.000 hectáreas para producir y diferentes cultivos, como principalmente el maíz, hortalizas, tomates, chiles, cebollas. Hay hectáreas de mango, hay unos campos que tienen rosales también. Por ejemplo, vamos para allá, me llamó la atención que... Entonces nos venimos, me llamó la atención en cuanto llegamos que había albahaca. ¿Tiene que ver con todo eso que ponen de repente rosales al inicio de cada línea o por qué la albahaca? Así es un requisito por el tema orgánico, ya que nos piden diversidad de cultivos que nos ayuden a repeler las plagas. Entonces tenemos opción como la albahaca, tenemos plantas de cempasúchil también, que ya están más, ya hay más pocas aquí en el campo. Y como barrera también tenemos un sorgo forrajero, que nos ayuda con el polvo y aplicaciones de los vecinos, porque nos pueden... ¿En todo perjudicar. El perímetro se cuenta? Así es, en el perímetro. Ok. Y en tema orgánico, vamos a menos a la sombra. Ahí está. Y en tema orgánico, ¿qué es lo que puedes utilizar para cuidar la planta? En tema orgánico, principalmente, pues lo más importante es no usar ningún pesticida, ya sea fungicida, insecticida. Dame la diferencia entre cada uno, por favor. Insecticida nos insectos. Ayuda con los insectos. Okay. Así es. Fungicida con para los hongos. Así es correcto. En el tema de nutrición también, tienen que ser más que nada fertilizantes orgánicos a base de algas principalmente, ácidos húmicos que son desechos de las lombrices, composta, todo lo fertilizante orgánico. ¿Y el pesticida qué era? El pesticida se engloba lo que es insecticidas, fungicidas y nematicidas, así es. Okay. ¿Y eso se hace al principio o también durante...? En todo el ciclo. ¿Todo el ciclo? Todo el ciclo, así es. ¿El tema biodinámico, así de que con bases de la luna, eso aquí no aplica? ¿En lo orgánico no? Pues es todo un mito, las etapas de la luna, ¿no? Estamos más a que sí nos ayuda a que no. Claro. Vale más, ¿no? Vale más. Tenerlo de lado. Okay. Entonces sí tratamos como que las podas, darlas con la etapa de la luna que nos ayude para... Ah, ¿en verdad? Pues sí tratamos de hacerlo, pero no es que se pueda, o sea... Sí, pues, pero no podemos hacerlo a veces al 100% porque a veces que se nos atrasa esto, se nos atrasa el otro, y a lo mejor ya nos pasó la etapa de la luna. Pero sí tratamos normalmente de hacerlo a lo que nos dicen. ¿Y este año fue fácil o fue más fácil el año pasado, el tema de la cosecha? El tema de la cosecha, este año fue muy fácil porque el año pasado fue la primera vez y no tenía la experiencia. También la gente no tenía la experiencia, los cortadores, porque es un cultivo nuevo, un cultivo... ¿La gente que pisca es de aquí o tiene que traer gente de otro lado? No, es de aquí. Así es, desde aquí. Listo. Entonces, bueno, ya prácticamente contestamos las preguntas y queremos que la gente que nos sigue pueda aprender sobre el tema. Algo que me llama la atención es que cuando tú cortas una fruta como estas, en la primera etapa, cuando lo cortas puede tener un sabor, pero a los 2 días otro y a los 6 días otro. O sea, ¿cómo lo explicas técnicamente? Los grados Briggs van de la mano con la maduración de la fruta. Si la fruta está avinada o está rojiza de la parte de la quiche, que esta viene siendo la quiche, el centro, okay. Ahí es un buen indicador para decirnos si la fruta está buena o no. Si agarramos una fruta que tiene drupas rojas o está avinada, nos va a estar un poquito más ácida. Nuestros grados Briggs nos piden de 15 para arriba. Okay. Entonces, si ocupamos ayudarnos con la fertilización, y ayudarnos con la gente para que ellos vean que la fruta está buena, que está 100% madura, para que cumpla esos grados de origen. Acá se decía algo que me llamó la atención. Fíjate, yo mis ejemplos del día a día. Pero haz de cuenta, ¿por qué te gustan cierto tipo de comida? ¿O por qué te gusta hacer combinaciones como las que hacemos aquí de repente con la fruta, con chamois, con cosas así? Y es que al final, en paladar, tú lo que tienes es que identificar ciertos sabores, ¿no? Lo ácido, lo amargo, uh-huh. Lo salado, lo dulce, lo umami. Y en el caso de estas frutas deliciosas, tienes acidez, tal cual por la misma fruta, pero tienes el tema dulce porque es una variedad que se ha ido llevando a que tenga esas características. Tiene color precioso, pero además tiene textura, entonces se ve blandísima, se vuelve la boca. Se vuelve un fruto bien rico de comer. ¿Cómo te lo comes tú? ¿Cómo lo acompañas? Porque hay gente que se entera que estás
a cargo de esto, que te dicen, oye, ¿esto cómo? ¿Qué onda? Porque pues no es como el mango que se da atrás de la casa. Así es. Principalmente, a mí me gusta comerlas a granel en la mañana, cuando vamos a cosechar, pues ahí tengo que andar checando la calidad y grados de leche, ¿no? Pero en Costco sale como así en la cajita. Ah, no, pero pues aquí las tengo gratis, entonces las trabajo todo el año, ni modo que no, que ¿todo no el las año? Pruebe. O sea, todo el año las llevamos después de la mano. Se duermen y luego... Se podan y brotan otra vez. Okay. Entonces, principalmente yo las como mucho a granel. Las he comido con yogur, en licuados, en hot cakes. Agua de zarzamora. ¿Agua de zarzamora? Agua de zarzamora. Las he probado en mermelada. Mermelada con chipotle de zarzamora está muy buena. Las he probado también en mermelada tipo queso Filadelfia. Ajá. Con mermelada de zarzamora arriba. Galletitas, ¿sí? En nieves, en paletas, en pan de zarzamora, pies. Pay, casi hay que todas pie. Las presentaciones. Yo también. Te voy a decir, ¿dónde yo comí más zarzamora que tapas de vida? Cuando estoy embarazada. Que no puedes tomar vino. Es el sabor que más se le puede acercar a un buen vino tinto. Porque tiene esas características de la acidez, de es como un fruto que lo masticas y es jugoso, pero presente, pues el sabor no es rápido, se queda en boca. Y aparte, en verdad, pues es un nota que encuentras en prácticamente todo el vino tinto. Pues es. Ingeniero, yo aquí comí come. Muchas gracias por esta explicación, esta clase que nos diste. Poquito técnica, pero la intención es que la gente sepa que primero en Sinaloa sea todo hermoso. Aquí podemos tener hasta estas frutas tan, tan preciadas en otros lados. Yo estudié en París hace 15 años y yo me acuerdo que mucho producto de este venía de Driscoll's, una cosa así, otra Driscoll's. Marca, que es de Jalisco, ¿no? Y era como igual súper caro, pero... producto hecho en México, que se exporta prácticamente todo. Así es. Entonces, pues una maravilla haber tenido esto. La gente que se lo encuentre, seguramente si lo encuentra en Estados Unidos, viene de aquí, de Mochis, y está cuidado el papá César. ¡Gracias! Aparte de poder hacer el recorrido con el ingeniero César, tenemos el lujo aquí de tener al ingeniero Ortega, famoso Curry. A ver, la pregunta de siempre. Cada taller de vinos me dicen, Grecia, si vivimos en el corazón agrícola de México, si tenemos todo, y ahora pues hasta berries, ¿qué onda? ¿Por qué no nos vamos poniendo la meta de tener vino? ¿Se puede o no se puede? Bueno, hay dos tipos de uva, la de mesa y la de vino. La de mesa no se puede porque no alcanzamos las horas frío para tener una buena rotación y una buena producción. Esa es la primer limitante. La segunda, tenemos menos limitante con horas frío. En la región no tenemos horas frío. Hermosillo tiene horas frío, La Baja tiene horas frío, lo que es el norte de La Baja. En el centro de la República, aunque sean menos, pero tienen horas frío. Y alcanzaría suficiente para hacer uva de vino, es sí. Número uno. Número dos, la mayor parte de las zonas que producen buen vino de mesa siempre tienen la parte árida, que esa la tenemos nosotros, con precipitaciones menos de 300, alrededor de 300 milímetros al año, y tenemos lo que le dicen que acaricia la brisa del mar, las parras. Okay. Entonces sí se puede, tal vez con un poquito más de problemas de enfermedades por los hongos, por la alta humedad, pero sí se puede llegar a producir. Y se tendrían que buscar variedades que aguanten ese tipo de climas, más de Mediterráneo. Habría que probar todas las uvas que nos gustan. Habría que probar todas. El Cabernet, todas. Y ver cuál se adapta mejor. Y la ventaja es que el porte injerto te permite cambiar de variedad. Sí. Ver número uno, si cuál se nos da, en qué fecha salimos y con qué complicaciones. Pero yo creo y casi seguro de que se puede producir uva de vino y muy buen vino. ¿Y sería más hacia la playa o sería irnos más hacia el fuerte, un poquito menos grados? ¿Qué opinas? ¿Hacia la sierra? Había que probar también eso. Había que probar. Había que probar la altura. California está a nivel del mar prácticamente. Uh-huh. Pero si te vas a Valle de Guadalupe, ya hay un poquito de altimetría y tiene una franja de cerros que cubren un poco, pero aún así llega, por toda esa zona llega una brisa del mar. Pero si te remontas a las zonas productoras del centro, que es Querétaro, Hidalgo, inclusive en Zacatecas, son zonas con mucha altimetría. Entonces,
se da en todos lados. En Sudáfrica está también, tanto en la playa como más al centro. Y en Chile, pues está en toda la parte de la costa, ¿no? Entonces, en todos lados tiene alguna situación que le da un toque diferente a la uva. Y así como el tema de las berries y esto que tú dices, bueno, hay que cuidar, sí, claro, el tema del dulzor, pero hay que cuidar también la acidez. Ustedes en su día a día como ingenieros ya saben, ¿no?, cómo poder hacer eso. ¿Sería un reto aquí eso? Que viene siendo un reto también importante, por ejemplo, en Valle, ¿no? Que dices, hijo, tanto sol, tanto todo. Y la acidez sí se llega a notar en la expresión de los vinos. ¿Ya es un tema de laboratorio o sí puede ser un tema de la tierra directamente? Yo creo que ahí sería la gente con el expertise suficiente para poder decir, aquí hay que cortarla en este grado donde mantenga la acidez, porque ahora es que yo lo corto más joven para tener una concentración diferente, o yo lo corto más viejo. Ahí será cuestión del enólogo y el que le sabe muy bien decir, aquí vamos a cortar Cabernet en esta fecha, aquí vamos a cortar este en esta fecha, por el tema de nuestra región. ¿Hace cuánto que digo, a ver, ingeniero, yo tengo así 2 hectáreas, quiero poner acá mi cocina, mis hierbas aromáticas, y quiero hacer una franja para hacer mi experimento, ¿se puede? Sí, hay que hacerse un test plot. Hay que hacer. Hay que hacer un test plot y probarlo, y bueno, utilizar compensadores de horas frío para ayudar con eso. Y ¿qué es eso? Cianamida hidrogenada. Ayuda a cuando tú no alcanzas las horas frío necesarias, te ayuda a compensar eso en la planta un poco. Y se lo echas a la planta como. Así es. Hay un manejo en concentración y eso se tiene que probar, pues. Bueno, okay. Eso se tiene que ver. O sea, por ejemplo, en Hermosillo alcanzas 1000 horas fríos, en otras partes 1200, etcétera, etcétera. Cada una varía y usas diferentes dosis. Entonces, se puede manipular naturaleza, sí. El tema es qué calidad de vino tienes. Pero ¿es expresión de terroir o es expresión de...? Es correcto, porque gente, si te remontas al viñedo más antiguo, pues están en Nuevo León. Entonces, Casa Madero no, al parecer no buscó nada de eso para establecerse ahí. Tienen muy buen vino. Claro. Entonces, cada quien va dando con qué variedad y en qué momento lo va a cosechar y cómo le va a hacer. Una vez platicaba con la enóloga de Zucardi, acá en los Andes, y decía, hemos ganado vinos de 100 puntos, o sea, vinos renombrados en todo el mundo. Y claro, esos vinos fueron fáciles porque las condiciones del clima nos ayudaron, hubo agua, hubo todo lo que se necesitaba. Las difíciles son cuando la naturaleza no te ayuda, y es donde tiene que entrar la mano del hombre, la usanza de la gente, de lo que ha visto a lo largo de los años. Entonces, es donde dices tú, ¿no? O sea, la calidad va a ser a lo mejor una parte terroir y otra parte también terroir, de decir, oye, pues obviamente no va a tener la acidez, la frescura de Oregon, pero va a tener las características del terroir de Aome. Sí, había que ver qué cualidad, ¿no? Y a lo mejor tenemos un aroma, tenemos otra situación. Más carnosos, más mediterráneos, más sol, más... Pero pues hay que testar y probar. Hay que ver, hay que testar. Lo más que hay, el tema es que tienes que poner planta, tienes que pasar un poquito de años. En tu experiencia, ¿se puede también acortar en tiempos? ¿En el primer año poder ver la calidad o qué? Sí, este es un tema que no es de la noche a la mañana. Uh-huh. Tendrías que hacer un par de cosechas y tener un test plot y decir, estos los voy a cosechar en esta fecha, aquí los voy a iniciar rotación, aquí los voy a podar, etcétera, etcétera. O sea, es estadística. Este es un tema de años. Este es un tema de años, no es fácil. No es fácil. Y de hecho, creo que eso que acabas de decir es por lo que mucha gente se mete a esto cuando se jubila, cuando ya tiene tiempo, o cuando el proyecto sabes que le vas a poder dedicar 10 años. Buen capital aparte. Es un cultivo caro, pero también hay recursos que nosotros tenemos. Tenemos buena tierra, tenemos buena agua. Ahorita no tenemos mucha agua, pero tenemos. En unos años. Pero en otras partes carecen de eso, carecen de tener tierra, se les dificulta lo del agua, tenemos mano de obra, en otras partes no la tienen. La uva, creo que en todos lados se puede, nada más en las partes. No, nunca la he trabajado, nada más me la tomo. Pero, que me la como. Ah, bueno. Pero, sabemos que en las zonas tropicales es no. Ahí el café. Sabemos que en las zonas áridas es un sí. Entonces, se puede, es cuestión de testarlo. Mad Max. Ok, vamos viendo entonces. Híjole, ya me llevas así el compromiso. No, uvas en los mochis se puede, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Si hay zarzamoras? Sí, a mí me gusta en particular toda esta zona que está en la franja pegada a la costa. Ok.
pues que quede de testigo este video. Sí. Al rato de unos años que estamos grabando. Ingeniero, pues mira, como ejemplo está esto. Uh-huh. La zona de Las Berries está más situada en el centro de la República, en el Bajío. Uh-huh. Allá hay alrededor de 60,000 hectáreas entre fresa, arándanos, zarzamora y frambuesa y otras frutillas más. Y aquí ahorita, pues aquí lo ven con el ingeniero César. Están produciendo. ¿Produce uva todos? Sí, están produciendo zarzamoras, en este caso Sweet Caroline, que es una variedad nueva, muy dulce, con una peculiaridad en sabor muy atractiva, por eso trae una medalla de precio por eso. Y en este campo y este año estamos probablemente con récord en producción en toda la República, en una zona que no es la más adecuada. Entonces, ahí entra el ingenio de los ingenieros. ¿Cómo lograr hacerlo? ¿Estos tiempos no se pegan con los tiempos de Bajío o de otras regiones donde la cosecha? Sí, nos empalmamos un poco y sobre todo este año. El clima, si retrasa, nos retrasa a todos. Entonces empieza a retrasar de allá hasta acá. Y nos hacemos bola. Ahorita estamos hechos bolas. Están entrando más de 2 millones de cajas de zarzamora a Estados Unidos. Y el mercado está reprimido. Okay. Aparte de la depresión económica que viene en Estados Unidos y que también estamos viviendo nosotros. Entonces el consumo de una zarzamora con mayor precio, pues ya si compras un clam $1 y el otro está a $2.50, pues ahí está. Decisions. Así es. Pero bueno, a Whole Foods que se vaya, ahí donde la gente sí la compra, a lo que esté. Pues sí, Whole Foods, Costco, HEB también y algunas cadenas nuevas. Se van a hacer unas pruebas para Japón en la semana. Probablemente de las de Sonora son las que se van a alcanzar allá por ese tema de los mercados. Pues qué interesante, se mezclan tantas, ¿cómo te digo? Profesiones, ¿no? Desde ustedes como ingenieros hasta lo que dices ahorita, ¿no? Hasta el que tiene que decidir para dónde lo mando, cómo se queda la logística. No me quiero imaginar que si cierra la carretera, que si esto, o sea, tantas cosas que impactan. Pero bueno, con esto nos queda a nosotros la parte importante de refrendar la importancia de nuestra región en tema agrícola, no nada más en México, también el tema ya de berries para exportación y de muchas cosas más. Así que muchísimas gracias por recibirnos también por ustedes asesorar a gente que se atreve a hacer proyectos tan bonitos y que además a nosotros como efecto secundario nos quedan un poquito de estas berries que seguramente no cruzan porque no pasaron las características para una exportación y que le permitan a la gente decir, wow, ya sea que sea una zarzamora, ya sé que hacer un arándano. Así que para mí, en efectos de que la gente aprenda en una cata qué es, pues ya lo pueden tener aquí en su propio mochis. Pues muchísimas gracias. Yo sommelier, tú sommelier.